Vicente Fernández ha permanecido internado en el hospital por más de 2 meses. Tristemente, su salud no se ha recuperado del todo. Pero ahora, a través de su cuenta de Instagram, la familia publicó un nuevo comunicado, el cual ha dado un poco más de esperanza de que el cantante en algún momento pueda recuperarse favorablemente. La cuenta oficial de Instagram de Vicente Fernández es el único medio donde dan a conocer información oficial acerca del estado de salud del intérprete. La familia Fernández decidió hacer esto, ya que empezaron a surgir demasiados rumores a lo largo del tiempo en torno a su salud. Por esta razón, a través de un nuevo comunicado, mencionaron que Vicente Fernández en diversos periodos de tiempo del día, él se encuentra despierto, que sí continúa con la rehabilitación y progresión en el retiro de la ventilación. En este comunicado podemos leer lo siguiente: agradecemos por estar al pendiente de la salud del señor Vicente Fernández. Lamentamos que algunos medios, sin tener comunicación con la familia y mucho menos con información médica, toda vez que esta únicamente se transmita directamente a la familia, especulen de forma malintencionada sobre la salud y estado del señor Vicente Fernández. Don Vicente Fernández continúa estable, con periodos de despierto durante el día. Asimismo, se detalla que hay rehabilitación pulmonar. Lo más importante de este comunicado es cuando resaltan que si Vicente Fernández continúa con ese estado de estabilidad y sin haber ninguna otra eventualidad, él podría salir de terapia intensiva. Esto no quiere decir que el cantante ya pueda salir rápidamente del hospital, no, pero sería un paso muy avanzado que ya lo puedan atender en una habitación. En las palabras de la familia también se agradeció profundamente el apoyo de los fanáticos y seguidores, quienes han dado todo su cariño. De igual manera, en este comunicado se pidió muchísima discreción y respeto respecto a hacer especulaciones acerca del estado de salud del cantante. Aunque en varias ocasiones se mencionó que ya no quedaba nada de esperanza, hoy podemos ver que sí hay una luz al final del túnel. Aún así, durante estos meses, se llegó a pensar que el periodo de tiempo de Vicente Fernández en el hospital relativamente sería muy corto, pero hasta este momento aún no hay fecha definida para que el cantante pueda salir del nosocomio. Los rumores en torno a Vicente Fernández continúan. Recordemos que hace poco se aseguró que Doña Cuquita asistió al hospital junto con sus hijos, ya que al parecer ella había solicitado que desconectaran a Vicente Fernández. Según la revista TV Notas, Doña Cuquita se encontraba totalmente desesperada y desolada. Muchas personas interpretaron este acto como un acto de amor, ya que se decía que Doña Cuquita prefería que Vicente Fernández descansara y que pasara sus últimos días en su rancho Los Tres Potrillos, disfrutando de toda su familia. Ojalá que en los próximos días Vicente Fernández tenga un cambio radical y pronto lo veamos fuera del hospital. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.